¿Qué tal, mi gente? Bienvenidos a una nueva noche con el béisbol o algo así como media hora de conversaciones el día de hoy. Vamos a tener con la primera campeona mundial venezolana por la Asociación Mundial de Boxeo. Se llama, tiene un nombre rarísimo, se llama Ogledy Suárez. Yo pensaba que se escribía con Y, resulta que lo escribí en todas partes con Y, pero no. Y vamos a estar conversando con ella acerca de muchos detalles de su carrera. Todo esto en torno a este mes, que es el mes de las mujeres. El mes de las damas, me gusta más a mí decirlo. Estamos en mayo, en marzo, el mes de las damas, y estamos hablando acerca de estas dificultades, de este duro camino, de este transitar por un mundo de tanta testosterona, tan de hombres como el boxeo, que poco a poco se ha ido convirtiendo en un mundo más de mujeres. Ciertos problemas han tenido, siempre es difícil conseguir con quién pelear, no es tan sencillo como en el boxeo masculino, pero de todas formas han salido avante, han tenido carreras relevantes y esta es la carrera más relevante que ha tenido Venezuela en el boxeo. Quiero presentarles a la niña. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy bien, gracias por la oportunidad y feliz de estar contigo en esta ventana tan bonita que tienes en los medios de redes sociales. Sí, son los nuevos medios de comunicación. Mañana me toca dar una clase en el Fuenmayor University y precisamente vamos a hablar de eso. Oye, lo primero que me tienes que decir es cómo se llama tu perrito, porque yo siempre averiguo cómo se llaman los perritos. El último que Bueno, conocí mira, se llamaba ahorita tenemos. Zeus. No, este se llama Charlotte. Es Charlotte. una Yorkie. Sí, y ahorita está intensa porque hace un mes tuvo unos perritos, entonces a todo le ladra. Ah, sí, ¿tienes los perritos allí? ¿O ya los regalaste? Chiquitico. No, están aquí, están con nosotros. Muy bien, muy bien. Bien, Ogladys, una carrera que te lleva a un campeonato mundial, pero todo tiene un comienzo. ¿Cómo comenzó Ogladys a boxear y por qué? Bueno, mira, comencé a los 8 años a boxear, a los 7, 8 años a boxear. Y pues mi primera pelea fue a los 11 años, amateur. Y bueno, llegué al gimnasio por mis hermanos, que fueron boxeadores primero que yo. Y me dejé llevar por ellos. Y pues cuando me di cuenta ya estaba metida de lleno en el deporte. O sea que fueron tus hermanos, ¿no? Los que arrancaron con todo esto. Y después, cuando recibiste el primer moretón en el ojo, ¿no hubo alguno de tus hermanos que dijera, ¿sabes qué? Te sales de ahí porque no, no voy a permitir que mi hermana la estén golpeando. No, mira, todos tuvieron, siempre estuvo el apoyo de todos. Todos estuvieron de acuerdo porque pues ya mis dos hermanos mayores habían incursionado en el deporte, en el boxeo pues, y me dejaron a mí también probar. Muchos pensaron que no, que quizás no me iba a gustar porque en el momento que me golpearan, a lo mejor yo iba a salir corriendo, pero pues no, me quedó gustando y llegué un poquito más lejos que ellos. Empezamos por allí. Una de las primeras cosas que nos mete el machismo en la cabeza es que precisamente eso, ¿no? El sexo débil. La primera vez que te golpees vas a salir corriendo y te vas a poner a llorar y resulta que a mí me dan una pescozada de la que se dan ustedes y a lo mejor el que sale llorando soy yo. Por ahí está pasando un camión enorme en este momento. Pero cuéntame, ¿cómo se siente? ¿Qué sentiste y cómo lo viste desde el punto de vista del reto? Te golpearon, te dolió, porque a todos nos duele. Claro, lo que pasa es que antes de subir al ring ya tenía yo varios meses aprendiendo en el gimnasio desde el inicio, pues, antes 3 meses antes de subir al ring. Y pues ya obviamente en el gimnasio me habían golpeado, quizás no tan fuerte como en una pelea, pero sí ya había probado un poco de lo que se me venía. Y en el momento de la pelea ya el impacto, el choque es totalmente diferente. Pero mira, no salí corriendo, me mantuve y pues mi primera pelea amateur pude ganarla. Eso me llama mucho la atención. Claro, en el amateur estamos un poco más protegidos, los guantes son más grandes, hay una serie de condiciones, pero decidir lanzarse al profesional, ¿cómo es eso? ¿Cómo es ese proceso? ¿Quién te llevó? Tienes que tener un manager para poder hacer todas estas cosas. ¿Cómo fue ese instante y qué fue lo que pasó en ese momento de tu vida?
Mira, fui selección de Venezuela de Aragua, regresando de mi último campeonato nacional, el quinto donde participaba representando al estado de Aragua. Había un encuentro en el Palmar, en San Mateo, aquí mismo en mi estado, donde iba a salir del país la primera venezolana a pelear título mundial, que era en ese momento Carolina Álvarez. Entonces, la MB había organizado un evento con los medios de prensa venezolanos para que Venezuela se enterara, pues, de que iba a ir la primera mujer a Alemania venezolana a pelear un título mundial. Y estaban buscando a una chica que hiciera una exhibición con ella. Casualmente, yo era su peso y venía de un campeonato nacional y era como que la persona perfecta para hacer una exhibición con ella. Resulta que cuando llego, me contactan, cuando llego al evento en el Palmar, yo era una niña, tenía ¿qué? 14, 13, 14 años, pero era muy activa en el deporte, o sea, yo vivía 24/7 prácticamente en el gimnasio, porque hasta dormía, soñaba que tiraba golpes. Y resulta que había muchas personalidades que en ese momento yo no conocía, estaban todos los medios de prensa que también en ese momento yo no conocía, pero estaba el presidente de la Federación de Boxeo Amateur y estaba el presidente de la MB, es Gilberto Mendoza en aquel momento que hoy por hoy no está con nosotros. Y pues resulta que entre Argenis Gómez y Gilberto Mendoza empiezan a hablar, ¿no? Referente a Carolina Álvarez, que era la que iba a salir del país, y salgo yo, pues mira, y esta muchachita, ¿de dónde es? Que no sé qué, no, esa niña es de Tejería, ella es campeona nacional, viene de quedar campeona nacional ahorita en el último campeonato, y broma, no sé qué, ah, pero es buena, sí, es buena, tienes que verla. Y el comisionado Argenis Gómez le dice a Gilberto Mendoza que no me ponga a hacer la exhibición con Carolina, porque la iba a deslucir. Entonces, claro, como me veía tan delgada en ese momento y me veía, ¿cómo te explico? Una niña y ella ya era una mujer, ya una mujer como de 25 años en ese momento. Algo así, te veías como así. No, más delgada, más delgada. Ah, todavía aún más. Sí, ahí ya era mamá yo. Oh. Mire, tienes una bebé de Entonces, 6 años, ¿no? Muy linda, por sí, cierto. tengo una niña de 6 años. Bueno, resulta que no peleé ese día y lo que más me molestó ese día era que yo venía de un campeonato nacional y pues a mí me interesaba mucho llevar a mi casa lo que yo había traído, pero había ido al Palmar a enfrentar a la fiera porque me habían ofrecido un dinero y yo quería ese dinero para traérselo a mi mamá a la casa. La cosa fue que como no me dejaron pelear porque Argenis Gómez intercedió a que yo no subiera al ring. Yo me molesto, me pongo furiosa, empiezo a decirle a Gilberto que yo no era una miedosa, que yo podía, o sea, yo me puse malcriada. Bueno, resulta que él me dice que él le interesaba igual que yo guanteara con su pupila el día lunes, pero que el día sábado no, pues pusieron a otra chica y me hicieron a mí ir el día lunes al gimnasio del MB en Turmero en aquel momento para guantear con ella. Realmente, en verdad, fui. Demostré mi talento y a Gilberto le quedó gustando y gracias a eso pues yo en el 2006 decido pelear profesional y desde ahí empieza mi carrera profesional desde el 2006 en Panamá. Qué interesante todo eso. Mira, tienes ya gente que te está escribiendo. Vamos a poner este. Simplemente se está presentando un buen amigo, Arnoldo Loaiza, que es biógrafo de Betulio González. Ahí está compartiendo con nosotros. Y tienes a un fans. Este señor se llama Aristides Martínez. Dice: Orgullo de las Tejerías, mi Wonder Woman, Ogle. Sí, tan bellos, gracias. Bueno, claro, esas son la gente. La gente. Orgullosamente de Tejería, este es el pueblo que me vio crecer, que me vio nacer de niña a mujer y de mujer a ser una campeona. Ese me gusta, eso lo he escuchado, que lo has dicho ya en alguna oportunidad. Te conviertes en boxeadora profesional y en algún momento de tu carrera, te quiero hablar de tu némesis. A la gente no le gusta que yo le hable de sus némesis, pero a mí me gusta hablar de sus némesis. Y a todo el mundo
todo el mundo tiene a alguien que le calza a la perfección. Algunos en el amor, hay otros en la guerra, y pareciera que una carrera como la tuya no merecía conseguirse dos veces con Chantal Martínez. Ibas meteóricamente y de repente como que calzaba, como que Chantal se sabía cuál era el número tuyo, porque Chantal no era mejor que tú. Pero Chantal venció. Gladys se nos acaba de caer en este momento. De todas formas, si ustedes quieren, síganle mandando sus comentarios, porque ella se va a conectar en algún momento. No creo que se haya molestado porque le dije que Chantal le había ganado dos veces. No creo. Para nada. Esta guerrera no se puede haber molestado porque le dije que Chantal le había ganado dos veces. Aquí está, aquí está. ¿Encajaba realmente la panameña contigo de esta manera, de que no había forma de que le pudieras ganar? Mira, te explico. Esa pelea fue muy pedida por el público panameño. Obviamente, después de tanta cosquilla, después de tanto tirijala, después de que, porque yo pertenecía, a pesar de que yo era venezolana, yo pertenecía a promociones y eventos del Istmo, que era el boxeo, era el gimnasio donde entrenaban los mejores de Panamá. ¿Qué sucedía? Ella también entrenaba ahí, ella también pertenecía a promociones y eventos del Istmo. Entonces, había un tratado, por decirlo así, de que entre gimnasio no íbamos a competir para evitar rivalidades. Uh-huh. ¿Qué sucedía con Chantal? Chantal era, tenía, vamos a decirlo, o sea, una personalidad totalmente diferente a la mía, y ella le molestaba que, siendo panameña, el panameño a mí me aceptara o me acogiera más que a ella, pero éramos que teníamos carisma o ángeles totalmente diferentes que las personas, o sea, cada quien tiene como, o sea, escoge a su boxeadora favorita, por serte más directa. Entonces, seguro, obviamente... Seguro que sí, uno escoge su favorito. Y a lo mejor el favorito no es el mejor, pero es mi favorito. Exacto, y ¿cómo te explico? O sea, yo cada vez que me pesaba, todo el casino se ponía full, eso ya le molestaba. Pero ya va, espérate un momentico, porque es que eso tiene su razón de ser, porque tú te pesabas así. Eso yo lo conseguí por ahí, porque yo claro, cuando tú te pesas así y las demás van con su Wonder Bra o con una franelita, pues entonces, claro, yo también hubiera ido, mi querida amiga. Ya va, espérate, o sea, ¿quién? Nosotros los venezolanos llegamos a Panamá con un propósito, a darnos a conocer, o sea, nosotros no fuimos a vender solamente un macho más peleando, sino fuimos a vender a una dama con personalidad, con presencia, y que también supiera pelear, porque incluso en Panamá el boxeo sí era legal, pero las boxeadoras peleaban con ropa de hombres, y en los pesajes asistían en boxes y en camisetas y así todas. En franela. ¿Cómo te explico? Recién salía de un gimnasio sudada. Claro, llegamos las venezolanas y el plan era... ¿Fueron las venezolanas o fuiste tú? No, fuimos, éramos en ese momento cuatro venezolanas que llegamos a Panamá. Mira lo que comenta Alfredo Martos de la foto, mira. Oh my God. Incluso, en ese momento yo era una niña, yo tenía 17 años, o sea, yo para quitarme la ropa, Gilberto casi tenía que agarrar una correa y pegarme, porque todas se pesaban en hilo y en ropa interior de lencería muy bonita, y yo me quedaba metida detrás del escenario del pesaje, porque yo no quería salir, yo no quería que me vieran, yo era una niña, ¿sí me entiendes? O sea, no tenía como que todavía ese desempeño, me daba miedo. Entonces, nada, cuando ya logré como quien dice, romper ese hielo, nada, mientras más chiquito era mejor, y empezó a gustarme un poco más maquillarme, arreglarme para verme bien, porque empecé a ver los resultados que eso me traía, y pues ahí fue donde Ogledy, maquillarte, arreglarme una cosa, y
Esa ya es va. otra. Mira, me estoy saliendo un poquito así, mira, para poder ver mejor. Porque si no, si me meto para acá, no veo. ¿Te gustaba hacer modelaje? ¿Tuviste la intención en algún momento de hacer modelaje, además de boxear? Sí, yo soy. En su momento tuve la oportunidad de participar en una academia de modelaje panameña que se llamaba Tania Hasma. Luego, al llegar Katy Pulidos International Panamá, pues me cambio con la asesora de Mises venezolana que abrió su sucursal en Panamá. Me cambio a esa sucursal y pues ahí me gradúo de modelo profesional. Ok, no me contestaste. Me echaste un cuento larguísimo porque me mareaste, pero no me Oye, contestaste. no, te lo voy a terminar. Qué pasaba con Chantal Martínez? ¿Qué pasó con Ella ella? ¿Por qué me odiaba. ella? ¿Ah? Ella me odiaba porque sencillamente yo me robaba el show ¿Y en... ahora se odian o son No, panas? no, mira, o sea, ni pana ni odio. De verdad, de mi parte, yo siempre he sido una chama muy tranquila y creo que el deporte es deporte, no es rivalidad. Obviamente en su momento a mí sí me molestaba muchísimo que ella me ofendiera en las conferencias de prensa, pero yo mantenía la calma y sabía responderle muy, muy bien. Y eso ella la sacaba de lugar. Obviamente no me dejaba tocar en ningún momento porque ella empujaba a las rivales y pues tomaba actitudes que para mí eran muy locas. Y Gilberto me decía, no pierdas la dulzura de tu carácter, mantente bien, con los pies bien, no te me vayas a salir del carril, tienes que decir esto, tienes que decir aquello. Entonces yo soy fuerte, yo soy rebelde. A mí me dicen y yo digo, porque obviamente me sé defender, pero yo hacía caso a lo que me decía Gilberto, yo no voy a salirme del foco, esta es la línea, voy a seguir. Y pues en una primera pelea yo pierdo por medio punto. O sea, la pelea fue, o sea, la mejor pelea creo que en esa noche en el Coliseo Roberto Durán. Y se viene la gente. Mucha gente me vio ganar a mí, mucha gente vio ganar a Chantal Martínez. La pelea fue, yo creo que la más taquillera de la noche. La gente fue a vernos a las dos porque ya en las conferencias de prensa y los medios de prensa empezaron que la niña dice esto, no, que la niña dice aquello, que Chantal te mandó a decir tal cosa, o sea, empezaron a decir cosas, ¿sabes? Pero Que eso es te dan buenísimo como porque esa. eso vende la pelea, ¿no? Eso es un arte además. Claro, pero ¿cómo te explico? Yo nunca llegué a ver, a creer de que eso fuese a hacer tanta bulla y tanto revuelco, porque yo estaba haciendo mercado a veces en el supermercado en Panamá y la gente venía, mira, tienes que pegarle a Chantal, que no sé qué, que tienes que noquearla, que esta vez sí, que ya no te ganó, que solamente te ganó porque los jueces fueron, en ese momento los jueces te vieron como venezolana y no como panameña, porque imagínate, ya yo tenía como 5 años o 6 años en Panamá, cuando a ella le entró la cosquilla de que no hay una panameña que había sacado, como quien dice, la cara por Panamá, sino que todos éramos las venezolanas, o la niña en ese momento, pues, la niña en los periódicos en primera página, Ahí te está la mandando un niña en saludo, redes. Daisy Medina Medina, ¿la conoces? Sí. Te está Saludos, mandando Daisy. saludos. Arnoldo sigue impresionado con lo de la foto, no la voy a volver a poner todavía. No, porque no es así, o sea, no se trata de eso. Ok, pasaste el mal paso de esta señora, Chantal. Salimos de ahí. Se viene Y una viene, revancha y en la revancha sí pierdo. En la revancha sí te pierdo, o noquea, sea. te mete tu único knockout, el único knockout de tu carrera, ¿no? Un knockout técnico. Mira, yo abandoné la pelea. Ella no me noqueó porque hasta ahora eso fue un nocaut técnico porque yo abandono la pelea. Sucede que después de la pelea, me acuerdo yo que fue en junio, la gente quería vernos pelear otra vez, la revancha, o sea, eso era promociones, promotores, eso era la gente que me daba infinidad de cosas para volver a pelear con ella. Bueno, se da Rogelio Espiña, en ese momento el promotor más nombrado en esos años, decide hacer una segunda pelea, una revancha. Bueno, empezamos a entrenar. Yo siempre me lanzo un mes o un mes y medio de para después de cada pelea.
Eso fue saliendo de la pelea con los ojos hinchados, todavía golpeada, metiéndome en la otra preparación. ¿Qué hizo eso? Me fui anémicamente, la hemoglobina se me bajó a 9 y 20, 15 días antes de la pelea tenía la hemoglobina en 9. La gente comentó que tenía miedo, la gente dijo muchas cosas, otras personas, porque salieron hasta cosas de médico donde explicaban que obviamente yo tuve un ciclo de 90 días altos para la preparación que tuve antes para la primera pelea. Obviamente no tuve descanso, que el cuerpo se cansa, que esto, que lo otro. Y bueno, la final fue que duré 15 días antes de la pelea con hemoglobina muy baja y obviamente cuando fui a la pelea, si ves la diferencia de las fotos que están en Google, del primer pesaje de nosotras y del segundo pesaje, y tú vas a ver la diferencia de que no tenía... no, hice la preparación física por gusto porque no desarrollé masa muscular, porque no me veía fuerte, me veía era como enferma. ¿Qué pasó? En un primer round yo salgo y fue un primer round fuerte. Y pasó lo que me dijo el médico. El primer round vas a salir bien, el segundo round vas a disminuir y el tercer round no vas a poder tener, no vas a tener fuerza para pelear porque no tienes la hemoglobina alta y no tienes la sangre suficiente para tener la energía en ese momento, pues. Y así fue. En un tercer round, yo en el primer round salgo al choque fuerte porque yo decía, si la cruzo, la noqueo. Pero si no la cruzo, o sea, voy a poner en riesgo todo, pues mi carrera, todo lo que yo había logrado. Y en verdad fue así. En un tercer round le estoy llaveando y ella estaba lejos y yo estaba tirando golpes. O sea, ya yo tenía... La miraba, cuando la miraba lejos, estaba cerca, y cuando la miraba cerca, estaba lejos. ¿Qué decido yo? Abrazar el árbitro y decirle, no puedo más. Le hice seña al árbitro, le dije, no, no, no voy a seguir peleando. Lo abrazo y el referee me lleva a la esquina y es un nocaut técnico, pues. No hay knockouts completos en tu carrera. ¿Te caíste alguna vez? No. Nunca me he caído. Nunca. Hasta ahora no. Después, Hasta un ahora año no. después de esa segunda pelea, ¡tadán! Exacto. Campeona interina. Tu primer Así es. campeonato. No sé si es esta, pero bueno, no importa. Aquí tienes el cinturón. Cuéntanos un poquito cómo llegaste tú a esta primera oportunidad de campeonato mundial con Katy Wilson Castillo. Esto fue también en la arena Roberto Durán. Peleaste muchísimo en Panamá. Mientras estuviste en Panamá, prácticamente no saliste de Panamá. Pero ¿cómo te fue? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo te anunciaron? Te dijeron, ajá, niña, ¿sabes qué? Aquí está. Vas a pelear la pelea del campeonato mundial. ¿Ahora qué vas a hacer? Mira, yo a Gilberto Mendoza se la pedí a grito desde un inicio. Yo le decía, quiero pelear título, quiero pelear título. Yo miraba que Ámbar peleaba título. Yo miraba que Carolina Álvarez peleaba título. Yo veía, o sea, las miré a todas peleando títulos y yo decía, ¿cuándo? ¿Cuándo? Yo quiero, yo quiero. Gilberto me decía, cuando tengas 10 peleas o más y me demuestres que en verdad tienes, que de verdad ya estás madura para una pelea de título mundial, yo te pongo a pelear título mundial. Y en verdad, mira, peleé con una mexicana, recuerdo, antes de esa pelea, y él me dijo, ya es el momento, vas a pelear título mundial, te llegó la oportunidad de oro que tanto pediste. Y en verdad, mira, fue algo que me motivó, me preparé al 1000%, me olvidé de la familia, me olvidé de todo y me dediqué fue solamente a entrenar. Y fue una pelea bastante difícil, creo que ha sido la pelea más difícil de toda mi carrera. Pero créeme que la experiencia que me dejó y lo que pude gozar en ese último asalto y en los segundos cuando dieron la decisión, yo nunca más la he vivido. O sea, eso es una emoción, eso es un choque de que... Dios mío, ¿será que perdí? Dios mío, no permitas que pierda. Dios mío, mi familia. Esta pelea es por mi mamá. O sea, eran tantas cosas que me chocaban al momento de esperar la decisión que fue un momento demasiado, yo creo que el más difícil de toda mi carrera. Porque los primeros tres asaltos de los 10 rounds de la pelea de títulos, yo los perdí. O sea, yo empiezo a ganar los asaltos después de la mitad del tercer round en adelante. Y en verdad,
fue muy difícil llegarle, fue muy difícil alcanzarla. Yo era una boxeadora que en ese momento me cuidaba mucho la cara, que no me pegaran y siempre peleaba de afuera y siempre era yo la que tenía el mejor nivel de alcance. Y en este caso, Katy Wilson parecía, no sé, tenía los Era brazos más súper grande. largos, las piernas súper largas. Nunca en mi vida había peleado con alguien así que tuviera tanto alcance. Y yo me doy cuenta de eso porque yo en las conferencias de prensa, yo siempre gozaba mi momento y en los pesajes también. Y yo no, ni me dedicaba a prestarle atención a mi rival, pero tampoco de, o sea, de ofenderla o algo así. Sencillamente yo aprovechaba mi momento de la prensa y ya. Yo me doy cuenta del alcance de los brazos de Katy Wilson en el momento de la pelea, después que entonan el himno nacional, el himno de Venezuela, el himno de Dominicana, que le quitan la bata. Cuando a la tipa le quitan la bata, que yo le veo los kilómetros de brazos que tiene, yo le digo, Chávez, profesor, me dice, ¿qué? Profesor Chávez, ¿tú estás viendo los brazos de esa tipa? ¿Estás loca? Me dice, ¿estás ahuevada? Como dicen los panameños, chucha, ¿estás ahuevada? Yo le digo, profe, eso no es normal, los brazos, los guantes le caían a la rodilla. Yo le decía, profesor, ¿cómo le entro? Chucha, sale a pelear. Y yo salí a pelear. En un primer round nunca le entré, nunca le di un golpe, nunca le conecté un jab. Me sentía lenta, o sea, era algo que, o sea, ella me pegaba y la cabeza me pegaba de la espalda y yo a ella no le llegaba ni al hombro. Y en el primer Bueno. round ya quedé toda morada, toda hinchada. El segundo round, chichones por aquí, chichones por aquí, chichones por aquí. O sea, yo decía, y el profesor me decía, chucha niña, ya no te cuides más la cara. ¿Qué te vas a estar cuidando la cara? Pelea, pelea que tú eres un niño, pelea. Esto es por tu mamá, esto es por tu familia, esto es por tu casa, y broma. Y en verdad me llené como de coraje porque cuando yo sentía que se me inflamaban los chichones que yo tenía, yo dije, no, esto es ya, aquí no hay carita bonita, aquí no hay que cuidarse nada, ahora aquí hay que pelear. Y fue donde decido, en un tercer round, meterme lleno de frente para poder alcanzarla. Y cuando Hay que logro caminar, hay que conectar yo un caminar golpe mejor el abajo, ring para hacer eso, ¿no? E ir recortar, no, abajo. yo tuve que cortar, o sea, ella, mira, yo me acuerdo y me desespero todavía, ella daba un paso, ella daba un lateral y yo tenía que dar dos para cortarle el paso y al revés para poder, o sea, como torearla y pararla, para yo poder meterle una derecha y un golpe abajo. Así fue que la paré. Y cuando yo le golpeo y le conecto esos dos golpes, es donde yo siento que a ella le dolió. Cuando ella se... Yo digo, ahí es donde yo ahora te voy a sacar todas las tripas. Ya no te voy a Abajo. buscar la cabeza. Voy a Después de pegarte esa de los pelea, hombros para abajo. y con tu título interino en la mano, dejaste de pelear en Panamá y te fuiste a tu casa, te fuiste a Venezuela, te fuiste al Limón, al gimnasio del Limón, además, a pelear por el interinato, a defender tu interinato una vez en el Limón y otra vez en el Parque de Naciones Unidas. Y cuando peleaste en Naciones Unidas, peleaste con Liliana Palmera, la venciste por nocaut técnico. Y tuviste nuevamente que enfrentarte con ella, ya en el 2013, en el Megapolis Convention Center en la ciudad de Panamá, ya por el título, ya no, quitándole la Ya por el palabra título. interino, por el título Exacto, sí. oficial de la AMB. Estaba, por supuesto, ya en los planes, ya aquí no hay sorpresa, todo esto estaba en los planes, ya le habías ganado una vez, te sentías cómoda para esa pelea, aunque regresar a Panamá fuera raro. No, mi amor. No, mi amor, no quiero. Mira, ¿qué pasó con Liliana? Con Liliana pasó de que en mi segunda defensa de título del interino, Liliana, después de la pelea, como yo la noqueo tan rápido y ella había peleado con varias compañeras ya venezolanas y las peleas habían sido unos peleones y conmigo fue como demasiado fácil, ella me pide a mí una revancha. Y me manda por correo de que no había entrenado, de que la agarraron fuera de base, que no sé qué. Y yo le digo, mira, realmente conmigo no tienes que caer en este tema de que eres mejor que yo o que te gané porque no entrenaste. Dirígete directamente a mi manager, que es fulano de tal, y pídele la revancha. Si él dice que sí, yo vuelvo a pelear contigo. ¿Qué pasa? En ese momento, la campeona absoluta de esa división donde en ese momento yo era campeona, abandona el título.
Yo siendo campeona interina, paso a Subo a ser campeona absoluta. Pero para yo poder ser campeona absoluta, ella abandonando el título absoluto, yo tuve que pelear nuevamente con Liliana Palmera. Y es Sí, eso donde se se da llama la vacante, pelea. lo dejó vacante y tiene que pelear por el título Exacto. vacante en ese momento. Exacto. Entonces, es donde se da la siguiente pelea. Ella vino fuertísima, ella vino súper preparada. En verdad, yo creo que de las peleas que hice con ella, fue la mejor pelea. Me dio pelea, me dio guerra, me puso a pensar, me puso a caminar. Incluso en dos asaltos me golpeó fuerte, que sentí, que incluso tuve que girar al contrario para poder dejarla ahí en el ring, porque en un momento donde, y fue cosa de suerte que me golpeó, di un lateral y con la misma regresé y la empujé hacia las cuerdas y fue donde pude como que enderezar los ojos, porque me pegó y sentí los ojos, Se que los dieron vuelta. ojitos se me fueron juntos. Sí. Oye, En verdad, vamos a verte un Liliana poquito es una tremenda. trabajar. Vamos a verte un poquito trabajar en el ring para que descanses y te tomes un poquito de agua. Vamos a verte trabajar unos 2 minutitos. Vamos a ver cómo te ves. Te voy a decir que por lo menos te ves grande y fuerte. Ahí puedes comentar lo que quieras ahora. Ah, eso es hace poco, eso es reciente. Actualmente estoy así. No, pero estás grande, estás grande y se te ve fuerte. ¿En qué peso estás ahora mismo si Sí. tuvieras que pelear? Mira, estoy a 10 kilos del peso que estoy peleando actualmente. Estás a 10 kilos. ¿Y en qué peso estás peleando ahora mismo? Ahorita estoy peleando en Super Welter o en Welter. Ok. Que los Mientras vemos. franceses ahora aguanto 140 libras. Mientras vemos un poquito lo que haces, cuéntame esta historia porque es parte de tu vida y me parece que es sumamente interesante, ¿no? Tuviste 6 peleas en el internado judicial de Trujillo. Háblame un poquito de estas peleas, por qué, qué fue lo que pasó, cómo, por qué decidiste hacer esto aquí, qué fue lo que sucedió. Mira, un día me encontraba en el domo, Parque Miranda, en el domo de Parque Miranda en Caracas entrenando. Se dieron unas peleas por un homenaje, le hicieron un homenaje al doctor Mendoza. Y me consigo con los promotores del oro, los promotores de ahí, de ese penal casualmente. En ese momento mi carrera estaba parada, obviamente yo después que tuve la niña reaparecí, hice una pelea en las batallas de campeona y luego la MB se muda de Panamá a Colombia, perdemos contacto, tuve problemas de separación, tuve problemas personales, me alejo mucho más del boxeo, regreso a Venezuela. Se me presentan muchísimos problemas aquí, pues, y duró como un año y medio lejos del boxeo, donde me llamaban y me pedían, pero como tenía tantos problemas personales, pues yo decidí como que alejarme mientras que me organizaba. Cuando decido organizarme y me establezco, empiezo a entrenar en el IND. Empiezo a entrenar, estoy entrenando, no sé qué, no me salían oportunidades, no me salían peleas por el hecho de mi carrera, pues. Habían promotores venezolanos que decían, no, pues la niña Suárez para poner la pelea hay que tener mucho dinero. Las personas me conocen, ¿sí me entiendes? Y entonces, por esa razón, como que preferían poner a pelear a otras boxeadoras que estaban empezando a poner una pelea, una boxeadora a pelear de mi peso, pues no tenían como que, digamos que el dinero, pero ellos no hablaban conmigo. Ellos no sabían realmente si yo iba a ser capaz de pelear por dinero o no. Y ellos no sabían que yo estaba en un momento de mi vida donde yo solamente quería pelear para activar mi estatus como boxeadora, para activar
mi red, y a mí realmente no me interesaba cuánto podían pagarme. Yo estaba dispuesta a pelear gratis, solamente con activar mi red, solamente por reactivar mi carrera y que las personas vieran que yo estaba activa nuevamente. ¿Qué sucede? Ese día del homenaje de Gilberto Mendoza, conozco a Álvaro Montilla y a Darwin León. Ellos son promotores que en ese momento estaban dentro del penal y tenían más de 30, tienen más de 30 boxeadores activos, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Ellos hacen peleas dentro del penal para hacerle récord a sus boxeadores y luego los mandan afuera del país a pelear. Bueno, me conocieron, mire, ella es la niña Suárez, me lo presentó el profesor Memín. Ella es la niña Suárez, la primera campeona venezolana, no sé qué, chévere. Empezamos a hablar, entonces él me pregunta a mí, quisieras, ¿por qué no has peleado más? Yo le digo, no, vale, lo que pasa es que aquí hay promotores que dicen que no tienen para pagarme y broma, y en verdad yo no estoy porque me paguen, sino por activar mi carrera como boxeador, eso no lo entienden ellos y no sé qué. Y me dicen, te quiero hacer una invitación, quiero que vayas al penal, y después que tú veas cómo son los eventos conmigo, yo quiero que tú vengas y pelees. Eso fue para octubre del 2017. Yo digo, bueno, yo he ido a hacer labores sociales a otros penales aquí en Venezuela. Yo le digo, chévere, está bien. Yo le comento que yo doné algunos implementos deportivos a la PGB en San Juan, y también había ido a la que está a Tocorón, y ya también había formado parte de varios eventos deportivos, porque tengo amigos que fueron boxeadores de aquí de mi pueblo, que están detenidos allá, y en aquel momento, estamos hablando del 2007-2008, llegué a ir a llevar también implementos deportivos y hacer una labor social bonita, pues con todos ellos. Y le dije, claro, sí, chévere, yo voy. ¿No te dan miedo? Le digo, no, yo voy. A mí me hubiera dado mucho miedo. A mí me hubiera dado bastante miedo. Para ser bien honesto. ¿Qué dice, mi amor? Ahí está la niña. Bueno, agarré y dije, yo voy. La niña, ¿cómo se llama la niña de la niña? Para que le expliques a la gente. ¿Quién? ¿Cómo se llama la niña de la niña? ¿Cómo se llama mi hija? Sí, la niña de la niña. Oglemar. Por ahí anda, Oglemar. Cuéntame, que anda muy contenta porque le sacaron sus primeros dientes, además, Oglemar. Mira qué pregunta tan interesante te hace Arnoldo Loaiza, mira eso. Pregunta para la niña. Observando tus guanteos, he notado que pegas más fuerte en el entrenamiento que durante algunos combates. ¿Lo has notado? Bueno, lo que pasa es que los combates que están actualmente en YouTube son combates cuando yo peleaba en un peso mínimo que ahora. Obviamente el impacto y el golpe es más, no se ve tan fuerte como ahora. Ahorita peleo en otra categoría, estoy en otra categoría, y obviamente el impacto se ve más fuerte. Y además te da esto, este consejo. Dice, eso incluye tu posición de piernas bien asentadas durante el entrenamiento. Sí. ¿Ya? ¿Qué te parece? Mira, me gusta mucho que hayas peleado en un penal. Me gusta mucho. Eso habla de mucho valor en ti. ¿Cómo ha sido estar en una profesión tan de hombres? ¿Cómo ha sido abrirte espacio en una profesión donde los hombres son los que mandan, los que dirigen, los que deciden, en donde en las cabezas no hay mujeres y en donde a veces quizá no te entienden como tú quisieras que te entendieran? Pero además de eso, donde también es tan difícil conseguir peleas, porque no todas las mujeres están dispuestas a que le den unos cuantos cocorrones en una pelea de boxeo. Mira, cuando empecé, no era aceptado, obviamente, por ser mujer. Habían boxeadores que cuando veían que el gimnasio se invadía de mujeres, empezaban a decir, no vayan a pintar uñas, vayan a cortar cabello, váyanse a trabajar de peluqueras, no sé qué. Y nosotras ahí. Pero cuando ya ellos vieron que éramos una parte importante en cada cartelera, que éramos atracción, ellos empezaron a aceptarnos. Y ya una vez nos aceptaron, mira, ahorita yo creo que cualquier boxeador que sea una pelea estelarista quiere que una boxeadora mujer
forme parte de la cartelera, porque obviamente los medios de prensa no quieren ver a los hombres pesándose. Los medios de prensa quieren ver a las mujeres en a ver, sobre todo cuando te pesas, así. Ese jardín de hombre lo adornamos nosotras. Ahí entonces está, mira, por eso cuando, ahora somos te pesas así. Es muy difícil, pero ajá, a ver. Ya. Oye, te manda saludos Héctor Manzanilla, dice mi pupila bella. ¿Quién es Héctor Manzanilla? Cuéntame, ¿por qué dice que es tu pupila, que tú eres su pupila? Héctor Manzanilla él fue boxeador, selección de Venezuela, muy conocido aquí en Venezuela, o actualmente es entrenador oficial de la AMB y creo que se encuentra radicado en Barranquilla en este momento. Está en Colombia. Muy bien, ¿cuáles son tus planes a futuro, mi querida niña? ¿Qué es lo que viene ahora? ¿Hay nuevas peleas? Como dice por aquí, ahí vi un comentario que te hizo Martos, que decía, campeona, vamos por ese tercer título. Alfredo Martos dice, ¿vas por el tercer título? Mira, la situación mundial que estamos viviendo no me ha dejado avanzar. Como tal, obviamente me encuentro en Venezuela, aquí todo se ha puesto un poco más difícil. Mis planes es, bien sea corto, mediano o largo plazo, en lo que se me presente la oportunidad de pelear un título, es esa. Optar por un tercer título, lograrlo, trabajarlo para traer a mi pueblo a las tejerías un tercer título mundial y tener el privilegio, ¿sabes?, de ser la primera mujer venezolana en tener tres títulos mundiales en tres categorías diferentes. Eso lo tengo aquí. ¿Quién eso es? Eso es una de mis metas antes de retirarme. ¿Quién es tu ídolo dentro del boxeo? ¿A quién dirías tú, mira, esta es la imagen, esto es lo que me gusta, este es el tipo de boxeo que yo quiero? ¿Quién es? Mira, ahorita hay muchos que te puedo nombrar. No, pero a quien tú quisieras imitar. Me gustaría boxear así. Mira, a mí me encanta, o sea, desde niña siempre fue Layla Liz. Y en este momento, por su estilo y su forma de pelear, yo los combinaría a Floyd Mayweather y a Juan Manuel Márquez. Floyd Mayweather por sus desplazamientos y Juan Manuel Márquez por su jugada. Pero el contragolpe de Juan Manuel Márquez es de lo mejor de la historia, el contragolpe de Juan Manuel Márquez. Ha sido como subestimado Juan Manuel, a veces. Bueno, mira, yo creo que la trayectoria de Juan Manuel Márquez ha sido brillante, a pesar de su derrota con Pacquiao y a pesar de que obviamente ya tiene edad, ¿sí me entiendes? Y el deporte, el boxeo ya cuando tú llegas a una edad ya es un límite donde tú tienes que entender que tienes que retirarte y pues ya sabes, saber vivir con tu legado, con lo que pudiste lograr y saber cuándo te tienes que retirar. Ya Juan Manuel ya está cuarentón y yo digo que por eso es que no da más claro. De lo que... Me gustó mucho que nombraras a Layla Lee. Pero yo digo que por eso es que no avanza. Me gustó mucho que nombraras a Layla Lee porque normalmente cuando uno le pregunta a las damas que boxean, a quién quisieran, quién es el ídolo, a quién quisieran imitar, siempre nombran un hombre. Y tú nombraste una mujer, eso me gusta muchísimo. Además, me llama la atención. Además de que creo que la mejor boxeadora de todos los tiempos es Layla Lee y su papá. ¿Cómo hacemos? Parece que los genes son muy buenos. Claro, pero no sé si has tenido la oportunidad de ver la pelea que hubo en Estados Unidos de Christy Martin y Layla Lee, que fue el peleón de los peleadores porque al principio del boxeo femenino, las primeras que iniciaron a nivel mundial el boxeo profesional femenino fueron ellas. Y fueron batallas de batallas que eran donde yo me sentaba, o sea, yo decía, yo quiero pelear como esa mujer, a mí me encanta esa mujer, yo quiero ser como esa mujer, pero en ese momento que era una niña decía, yo peleadora box profesional, jamás ni loca. No, eso es para loco, o sea, no, eso es muy fuerte. Y a la ¿te final, volviste mira, loca pues, entonces? Quise seguir tus pasos, me volví loca. Exacto, y quise seguir tus pasos y aquí estoy. Quisiera en algún momento tener la oportunidad de conocerla, sería ya la boxeadora más realizada del mundo. En algún momento tú y yo, al frente, pero en algún momento tú y yo vamos a volver a conversar y espero que ya hayas cumplido con ese sueño y espero que cuando nos volvamos a ver tengas otro cinturón más
que tener que dar por allí. Muchísimas Amén. Gracias por compartir con nosotros, Amén. Por estar estos 40 y tantos minutos que estuvimos conversando. Fueron muy entretenidos, tenías razón, tú lo dijiste, va a ser entretenido, fue muy entretenido, yo me entretuve un montón. Hay una buena cantidad de personas que están conectadas, lo cual quiere decir que también les pareció lo mismo. Así que un saludo a todos los que estuvieron allí, gracias. Y corran la voz. Esto se va a quedar en las redes sociales en donde está ahora mismo y en YouTube y también dentro de un rato lo vamos a poner en Instagram también, en el IGTV, para que también esté por allí. Gracias, niña. Dile un mensaje a todo este montón de gente que te admira. Y no, en lo que me incluyo, en lo que ya, soy fan. Bueno, mira, de verdad, las gracias a ti, brother, y por esta oportunidad de verdad de darme a conocer con todas las personas que te siguen. Gracias a todas las personas que se conectaron para ver esta entrevista y para conocer un poquito más de mi carrera. En verdad, estoy súper feliz y espero que todos estén contentos por esta bonita entrevista y esta oportunidad que me brindaste, de verdad que sí. Por ahí anda a Alfredo Martos diciendo que Big Player Sport está contigo. Interesante, como hay gente que se dedica a apoyar las carreras de ustedes. De verdad que me encanta. Te pregunta Noldo Loaiza antes de despedirnos. Una pregunta interesante. ¿Qué lugar tienes actualmente en el ranking como para optar una pelea por el título? Estoy de cuarta. Estoy de cuarta en este momento. ¿De cuarta welter o super welter? Sí. Welter. Un welter. Bueno, Arnoldo, está cuarta welter, sí, está cerca. Y acuérdate que la AMB no es de no, tiene que ser el 1, tiene que ser el 2, sino que la pelea que mejor encaje desde el punto de vista de que lo que tiene que encajar, encaja. Y esa es, y encaja porque va a la caja. Claro, eso depende mucho de los managers, eso depende mucho de los managers, porque por lo menos yo siendo campeona mundial, mi manager no va a querer que yo ponga en riesgo a mi título. Ella no va, mi manager no va a buscar la número 4, la número 3, la número 2 para pelear con la campeona. Ellos siempre se van a ir en el ranking, pero a las 30 y pico, 20 y pico, 19, 15, de ahí para abajo. Ellos no van a buscar, a menos que la AMB decrete de que es obligatorio el encuentro contra la número 2 y la número 1, la número 2 y la número 4. O sea, eso claro. Ya es. Las haga obligatorias. Oye. Pues. Tus redes sociales, niña. Tus redes sociales. Bueno, en este momento ahorita estoy solamente con Instagram. Estoy solo con Instagram. Soy la Nina Suárez. Estoy recopilando nuevamente seguidores. Mi cuenta vieja la perdí. Lastimosamente no pude recuperarla. Entonces ahorita les invito a todos a seguirme en Instagram. En Soy la Nina Suárez. Ahí tienen una fotito que no habíamos puesto, es una promoción, está muy linda con uno de sus títulos, aquí está el otro, para que tengan el chance de verlo, y para los que son unos ociosos, aquí está otra vez la foto, pues, ahí está. ¿Eh? Dios los bendiga, gracias niña, un beso, a ti, y que tengas muy buenas noches. Gracias, igualmente.